Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hace un montón que no grabo, así que os voy a hacer un mini update de todo. Hace unas semanas vino Ana a Barcelona, que es una chica que conocí durante mi Erasmus a Boston. Y junto con Miley estuvimos las tres unos cuantos días juntas haciendo turismo por Barcelona, porque Ana nunca había estado aquí. Y nada, la verdad es que fueron unos días muy guays. Días después fue mi cumpleaños, cumplí 21 años y pude celebrarlo con mis amigos y hacer una comida y me lo pasé muy muy bien. Típico picoteo español, ¿no? Y nada, estos últimos días he estado de exámenes y trabajos finales y ahora ya estoy. El otro día hice ya el último examen, entregué el último trabajo y ahora ya estoy de vacaciones. Tengo más o menos una semanita antes de empezar el nuevo trimestre. Así que como quiero aprovechar al máximo este tiempo libre que tengo, pues me he hecho una lista de cosas que quiero hacer durante estos días. Y nada, os voy a ir grabando un poco todo. Esta mañana mi madre y yo íbamos a desayunar por fuera, pero está lloviendo bastante, así que hemos decidido que lo vamos a dejar para otro día. Así que he pensado que me voy a poner a pintar porque hace un montón que no lo hago y pues ahora que estoy de vacaciones pues voy a aprovechar y voy a buscar ahora primero inspiración en Pinterest. Okay.
esta tarde me voy con mis amigas de la uni al Museo Moco. Es un museo de arte moderno y contemporáneo y hace ya mucho tiempo que queremos ir porque hace mucho tiempo que vemos fotos por Instagram y tal y parece muy muy guay. Y esta mañana ya hemos cogido las entradas y ahora estaba mirando yo los looks de los Oscars porque siempre que hay como un evento así importante me encanta después ver por Instagram o por internet cómo iban vestidos los famosos y siempre me miro los vídeos estos que cuelgan en YouTube de la gente opinando sobre los vestidos y tal y tengo que decir que de las mejores Zendaya. Es que me encanta esta mujer, o sea, es una diva. Nicole Kidman también iba guapísima. Maddie Ziegler, Kendall Jenner, increíble. Beyoncé. Me gustó también un montón Emilia Jones, el vestido increíble, o sea, con el cutout. Es buenísimo. Pero vamos, que para mí, Zendaya, es que la mejor, en serio. Me voy a poner ahora a ver un poco de Netflix. Ahora mismo estoy viendo la serie Gambito de Dama, que me empecé hace unos días. La verdad es que está bastante bien. Y como siempre tengo que estar comiendo algo mientras miro una serie. Tengo aquí el Strawberry Cheesecake de Ben & Jerry's. Literalmente mi helado favorito del momento. Si no lo habéis probado, probadlo porque está buenísimo. O sea, you don't understand, like I am obsessed. Helpless. It all goes and you just push wood. Thank you.